quienes me acompañan en el presidium, especialmente al presidente municipal que encabece este proyecto. Le valoro mucho el apoyo que ha dado, y por supuesto al general Luis Arias, que quien es realmente el eje central de este proyecto que estamos relanzando, que hoy estamos en una segunda etapa, podemos llamarle así. Por eso les hemos denominado el nuevo modelo de módulos de barrio. A mis compañeras y compañeros del gabinete también les saludo, y por supuesto a las líderes vecinales de San Miguel de Mezquitán y de aquí de Chapultepec de Country, y a los tres gestores de paz que nos acompañan en el presidium, y a varios de los gestores de paz que nos acompañan también acá en el auditorio. Y pues bienvenidas todas y todos. Hay que decir que el proyecto de módulos de barrio se originó hace un poco más de 2 años, año y medio, y en esta primera etapa fue un espacio de encuentro con los ciudadanos, de construcción de comunidad, de construcción de paz, en donde todas las áreas de gobierno hicieron acciones junto con los ciudadanos de construcción de paz, es decir, actividades culturales, actividades para prevenir la violencia contra las mujeres, actividades deportivas. Es decir, fue un eje de acciones transversales desde el gobierno, pero por supuesto con la comunidad. Hoy, funcionando estos 22 módulos, se tuvo que hacer una pausa por la pandemia, no permitía muchas actividades presenciales. Aquí también rescato el trabajo, por supuesto, de los gestores de paz que han estado construyendo comunidad, haciendo capacitaciones para difundir la cultura de paz, pero también de mediación, justicia restaurativa. Hoy, en el nuevo modelo de módulos de barrio, se busca que este primer eje de trabajo de prevención y de construcción de comunidad se fortalezca. En breve se abrirán otros 40 módulos de barrio para llegar a poco más de 60 módulos de barrio. Y como vemos en los gráficos que se trajeron, habremos de abrir 3 ejes fundamentales para fortalecer la proximidad, el trabajo comunitario y sobre todo la construcción de seguridad ciudadana. Ningún modelo de seguridad, de trabajo y de construcción de paz puede funcionar si los ciudadanos no se involucran. En este primer modelo se involucra y se hace una coordinación plena entre los promotores de la paz y la legalidad, que ya venían funcionando y trabajando en estos módulos de barrio, pero ahora se involucran de mejor forma y de una manera coordinada y de trabajo con las y los policías de todos los polígonos en los que estén los módulos de barrio. De tal manera que el primer eje va a ser tener un diagnóstico amplio de la problemática. Y justo lo que hoy el modelo nacional de seguridad y el modelo nacional de justicia cívica, que aquí también quiero reconocer el apuntalamiento y el esfuerzo que ha hecho el alcalde desde que era regidor, porque fue justo él el que presentó este modelo ante el pleno del Cabildo y que se haya aprobado, y ha venido respaldando este modelo como un modelo nuevo que ayude a resolver los conflictos desde la comunidad para que no escalen. Y es ahí donde se centra este nuevo eje de trabajo de este nuevo modelo de los módulos de barrio, en donde se va junto con policías, ciudadanos, a fortalecer no solo las marchas exploratorias que se han venido haciendo muy bien desde las gerencias, sino desde los patrullajes estratégicos, el trabajo en comunidad, la cercanía con las y los ciudadanos, para hacer un diagnóstico pleno de todas las sensibilidades, pequeños, medianos y grandes problemas que afectan a la seguridad. Y lo más importante es que ahora se va a sistematizar toda esta información. Por supuesto que irá a las áreas correspondientes de la comisaría y de las áreas de gobierno del gabinete de prevención, pero también desde el módulo de barrio se tendrá un registro de toda esta información para que desde aquí se hagan planes de acción para ir dando, conforme al proyecto este, el primer eje de policía orientado a la solución de problemas, que serán policías y promotores de la paz y la legalidad orientados a la solución de problemas. Es decir, vamos a buscar juntos, comunidades y gobierno, promotores de la paz y la legalidad y policías, la solución desde la comunidad. Y empezando con lo que sí se puede hacer, las pequeñas sensibilidades, las pequeñas faltas. Ese es el primer eje. El segundo eje
Ya ahora la policía cuenta casi con la mitad de policías capacitados en mediación. El alcalde en estos días, junto con el comisario, le acompañamos justo a entregar estas constancias, estos reconocimientos. Pues ahora se trata de implementar con toda efectividad, junto con nuestros gestores de paz, con los líderes vecinales y, por supuesto, los promotores de la paz y la legalidad y los policías, la mediación en el lugar, como primer forma de empezar a resolver conflictos. En segundo, el mismo módulo se convertirá en un centro de mediación, mediación comunitaria, mediación de aquellos conflictos que están afectando a la comunidad y que necesitan empezarse a resolver. En un tercer nivel, esos conflictos que no se puedan resolver aquí, contamos con una unidad de mediación con profesionales muy capacitados. Precisamente el nivel de conflictividad es muy amplio en las comunidades, y cada comunidad, cada barrio, cada colonia tiene sus propios problemas que hay que atender, pero juntos tenemos que hacerlo, ciudadanos y gobierno. En un tercer eje, tercer y cuarto eje, se convertiría justo la proximidad de poder ir recibiendo las quejas administrativas a violaciones al reglamento, hoy Código de Justicia Cívica, hoy que es el modelo de justicia cívica que ha impulsado el presidente municipal interino, y que hoy, junto con la Dirección de Justicia Cívica, con las unidades de mediación, buscamos que los ciudadanos comprendan de qué se trata todas las faltas administrativas. Empecemos en un nivel de concientización para evitar violentar el reglamento. Y segundo, que los policías y los promotores de la paz y la legalidad, junto con los ciudadanos, empiecen a recibir esas quejas desde aquí. Y entonces un seguimiento también, primero, si se pueden resolver, qué bien. Y segundo, desde aquí, pues tenemos los jueces cívicos para que intervengan junto con la comunidad para empezar a tener una nueva cultura cívica. Necesitamos tener también buenos ciudadanos que, con la mano de los policías y los policías, recuperando la plena confianza, que hay que decirlo, en muchas ocasiones se ha roto entre autoridades y ciudadanos, y sobre todo entre nuestros compañeros policías, pero esta es una estrategia a profundidad, un trabajo completo, intrínseco, que permita ir resolviendo conflictos y teniendo una nueva construcción de paz. Y por último, estamos en diálogo para convertir en un convenio que muchos ciudadanos no vayan a perder tiempo a la fiscalía. Sabemos que hay una queja recurrente, en promedio entre 2 y 4 horas se pasan, no solamente en las fiscalías del estado, también en las fiscalías de otros estados, para presentar una denuncia. A veces es una denuncia de algún delito leve. Hoy se busca que, con este convenio que el presidente está buscando en breve que se logre, por lo menos en algunos delitos patrimoniales, en algunos delitos leves, el mismo policía y el promotor de la paz y la legalidad pueda recibir en algunos formatos, cuando no haya detenido, las mismas denuncias aquí. Pero esto va a tener unas 2 o 3 objetivos fundamentales. Uno, que efectivamente hay un diagnóstico pleno de todo lo que pasa en la comunidad, un registro y un seguimiento para ir resolviendo esos conflictos juntos, como ya se dijo. Dos, un seguimiento ante la fiscalía de todos esos asuntos, un seguimiento con una metodología muy clara. Y tres, pues buscar que esos asuntos también se resuelvan, que no crezcan, que aquella persona que está delinquiendo, un primo delincuente que a lo mejor empieza a robar casas, el día de mañana no se convierta en un potencial delincuente con mucha peligrosidad. Entonces, y el cuarto eje, que es prácticamente con el que empecé, que es el trabajo con la comunidad. Esta es una segunda fase de los módulos de barrio, pero en esta construcción de la comunidad ya decíamos todo lo que es el trabajo comunitario de prevención, ciudadanos, por supuesto con policías y promotores de la paz y la legalidad, donde haya pláticas preventivas, trabajo en equipo, limpieza de parques, un seguimiento a todo lo que está ayudando a que haya incivilidades, y empezar con lo que podemos, con lo poco, e ir escalando a solucionar otro tipo de conflictos. Pues a grandes rasgos el presidente nos detallará este modelo, pero reconocer el liderazgo y el respaldo que ha tenido el presidente, y por supuesto el eje fundamental, que esto, al centro de este modelo, está el ciudadano en binomio con promotores de la paz y la legalidad y policías. Pues nos congratulamos y volvemos a reconocer esa labor de todos los ejes de gobierno, pero sobre todo de los líderes vecinales y de los gestores de paz, que son quienes, de manera honorífica, que no les pagamos, están involucrados a construir comunidad permanentemente. Muchas gracias a todas y todos.